El teatro nació, el teatro y el arte en general nacieron aproximadamente en el neolítico y en torno a ritos que ayudaban a la caza, ¿no? La magia simpática. Y entonces, por tanto, la idea de que el teatro lo inventó un chamán, ¿no? A mí no acababa de hacerme gracia. Y entonces pensé que el loco que se reiría en cada tribu del chamán, pues ese es el que descubrió el teatro, ¿no? Se trata de sacar a la luz lo opuesto, los hombres vestidos de mujer y las mujeres de hombre. Tremendo ruido de cencerros e instrumentos. El bajo clero, travestido, también participa en estas fiestas. Luego, desde el altar, el obispo de los locos, con máscaras, vestido de mujer, oficia la ceremonia. O sea, sigue el rito oficial de la misa, pero le da la vuelta. Del teatro del loco, que es el teatro popular, es el teatro ese que siempre se pone, que hace escarnio del poder y que es, ¿no? Y que está vivo y está siempre huyendo. Puro show, ¿no? Y ahora permitidme que os cuente un cuento chino del siglo XVII. Por ejemplo, la idea de que en Roma, el Estado romano, los ayuntamientos pagaban las funciones a las compañías, ¿no? Esa idea, fíjate. Es la época de los grandes circos, de los grandes magos como Houdini. Pero en esos circos grandes, pequeños, estables, ambulantes, se puede ver además todo un mundo de freaks, de monstruos, enanos, gigantes, mutilados, hidrocefálicos. Cuando Todd Browning hizo su película Freaks en 1933, este universo estaba ya desapareciendo, pero todavía, por supuesto, existía. Pues quiero despertarte el hambre para que investigues un poco sobre Peter Brook o Grotowski o maestros del siglo XX, ¿no? Que han sido muy influyentes y que han influido en el cine, han influido, ¿no? Porque iba a esos comunicantes entre todas las artes, entonces es difícil entender a Buster Keaton o Chaplin sin entender que eran artistas de variedad. Ya me he escondido, ya me he escondido, ya va a ser una noche.